Y en información internacional, vamos a darle una vuelta al mundo. En Estados Unidos, la administración de Joe Biden pretende reunir a 29 familias migrantes separadas por Donald Trump. Casi 4,000 menores migrantes fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. En Noruega identifican a bebé kurdo de 15 meses desaparecido en octubre pasado tras naufragio de barco con migrantes. El cadáver del menor lamentablemente fue encontrado en la costa suroeste de aquel país.